Hello, good evening, everyone. How are you doing Hello, today? Teacher. ¿Qué tal? Hello, ¿Cómo están? Good. Good, teacher. Perfect. Okay, guys, so we're gonna start right now with the attendance, okay? So I'm gonna still call in roll. Wait a second. Deme un segundito. Okay, let's start. Ana Gladys Moraga Rodríguez, Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Hazel Ruth Melara Rivera. Iris Joana Cañas Morales. José Arnoldo Corea Jovel. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Perfect. Katia Gabriela Hernández García. Kenia Cecilia Ruiz Morán. Present. Perfect. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Magdaleno Escalante Orantes. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. Present. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Estefanía de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Okay. Judy Araceli Cuellar de Hernández. No, Tomasa, 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 teacher. Perdón, Tomasa y Beth Ramírez Castillo. And now Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández. Present, teacher. Very good. And Luis Adonai Aguilar Merino. That's it. Okay. So, wow, a lot of people that were not present at the beginning of the class. That's not good. Okay, guys, so today we're going to continue practicing the verbs in the past simple. So, for example, was, where, went, read, listened, worked, all the verbs in the past. But today specifically, we're going to remember the negative forms. But, ustedes hicieron esto ayer. You did this yesterday. So today we're just going to answer. Ustedes van a la respuesta que ya tienen. Because you did this yesterday. Ya tenían esto ustedes desde ayer. Okay, so this one we did. Ana didn't play tennis yesterday. And this one, ¿cómo quedaba esta? Your friends ate some hamburgers last night. Question, how do we open a question in negative form? Ajá, como abrimos preguntas, ¿este ejercicio lo hicieron ayer? Did your friend eat hamburger last night? Did your friend ate or eat? Eat. Eat. ¿Cómo? Es it. Eat some hamburgers, y etcétera, ¿verdad? Ya se entiende. Okay. Next one.
Alex and Chris were in Rio in October, so we're gonna make it negative. What was it? Alex and Chris weren't. Uh-huh. And here some of you were saying teacher is didn't wear, no, or didn't walk, no. Remember, in Rio. Anyways, Bettina read, remember this one, the writing is the same. For example, R-E-A-D, but the pronunciation in the past is different. So in the present is read, and in the past is read. So Bettina read a whole book yesterday. So what is the question? How do we open a question? Did. Did Bettina. Did Bettina. Read. 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 Did Bettina read? Yes, because read is in the past and we're writing read. Did Bettina write a whole, read a whole, whatever, yes, you understand it. Okay, let's go here with this part. It says, complete the sentences with the past of the verb. This one we did it yesterday, it was the same make. So my friend, the date at home, spend. What is the past of spend? Is it spent? With T at the end, right? Yeah. Perfect. Wallace, his mother, a beautiful present. What is the past of give? Gave. 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 Correct, Magdalena and Carla. So this is a question, obviously. So how do we open a question in the past? Did. Perfect. Did the students, the verb is in the past or in the past? By. Correct. By. Infinitive. No, the, no, in base form. Base form. The infinitive is con tú. Did the students buy the tickets for the show? Correct. Perfect. Thank you. Now let's go. ¿Ustedes me escuchan bien, guys? Yes. 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 So complete the text. So here we have it. Last weekend was very funny. First, I, my friends, to go to the shopping. Uh-huh. First, I decide. No. I decide and college. Andamos cerca con ese college, pero la pronunciation, what is the pronunciation? Cold. Cold. Called, remember? Oh. Called. I called my friends to go to the shopping and then we to the bus stop. Decide. And decide. 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 Then we to take the bus. Decide. Luego nosotros decidimos al bus. Tomar el bus. No, aquí no dice take the bus. No dice take the bus. Dice que a la parada de buses para tomar el bus. Bus. Go, entonces. Go, ajá, pero como es past. When. Went to the bus stop to take the bus. Esta parte como que no me la hicieron, creo, ¿verdad? Take the bus. Vale, entonces estas otras se las voy a dejar que las hagan ustedes. Tomen una captura. Ya hicimos. Ok, let me see. Ya utilizamos una vez be. Utilizamos go. Y utilizamos call. Vale, tomen captura. Take a screenshot. Tell me when you're ready. Yes, teacher. Perfect. Yes, teacher. Ready. Okay, perfect. Let's see now.
Okay, this is good, I believe. Let's go. It is. Welcome to the class. Thank you, Miss. Okay, so I'm gonna send you to a breakout room. Your classmates are finishing the exercise for they were doing the last class, okay? So I'm gonna send you to the breakout room 3.
¿Qué pasó, Carla? Teacher, me sacó el inter. Mm, pero ya está mejor. Ahorita sí la veo y la escucho mejor. Sí. Ah, ok. Pero, perfecto. Ajá, solo que me salí del grupo, no sé. Se me salió todo. Yo creo que estaba en el 3, ¿verdad? ¿O no alcanzó a llegar? Estaba con Katy, Katia. Sí, creo que aquí estaban dos. Thank you. José, oh my goodness. José. Good evening. Good evening. Are you working? No, pero sí. Ahora no, pero salí, sí. Estaba de mi lado, me estaba durmiendo. Ah, okay. Lo voy a asignar a un grupo de trabajo, okay. Okay. Perfect. Thank you.
yo regresé o ya nos venimos todos. Ya regresamos todos. Okay. Pero no quieren venir los demás, no sé por qué. A mí me costó. Ay. Ay, no tomé captura de la respuesta. Ay. Okay. Disculparon. Magdalena, are you sick? Are you sick? All the time. But you sound like you have the flu. Okay, I have some allergies. And the months of November, December, and January are so difficult for my wealth. No, wealth es salud. No, wealth es riqueza. ¿Y cómo se dice? Es algo parecido a salud. ¿Cómo es que se dice salud? Health. Health. Ya me di el pelo. Es muy difícil para mi riqueza, dice. Okay. Okay. Ajá. Okay, I understand. I had problems too, but in my case, I remembered that I have rinitis. I didn't remember that. Nada más me empiezo a tomar esas pastillas, you guys, y everything is good. Yeah. So maybe you have a problem like that? Para la alergia. Ya, puede ser un problema así. Yeah. Yeah, sometimes ago, some years ago. 6 years to be exactly. To be exact. 6 years ago, I have rinitis. Pero es que la rinitis no. Pero la rinitis no es algo que se tuvo, Magdalena. Es algo con lo que se vive. Entonces probablemente tiene eso mismo, pero tiene una crisis. You believe in the miracles? Well, okay, can be true, pero tampoco se confíe, porque puede ser que les... Hace 6 años yo tenía que aplicarme esteroides nasales cada 2 horas porque dejaba de respirar cada 2 horas. What? Ajá, era alérgico, me tapaba, bueno, yo no podía tener polvo, humo y mucho menos frío. O sea, tenía que estar en una burbuja, lo cual era imposible. Entonces hace 6 años ocurrió un milagro. Y entonces me curé. Pero ahora no. Me quedé con las alergias. Yeah. Cada temporada fría. Yeah. Tengo sinusitis alérgica. Ahora ya no es rinitis, ahora es sinusitis alérgica. Bueno, tome, ¿qué? Loratadina. No, ya no eso no me sirve. Tiene que ser cetiricina, yes. Ajá, okay. Cetiricina de 10 o de más. Mire, con tal que no sea COVID, todo bien. All good. Sí. Ok, perfecto. Y no importa, porque aquí hemos tenido compañeros con COVID, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El módulo antepasado, creo que estuvo Daisy con COVID. Pero como es en línea, nothing happened, ¿ok? Very good. Now, you had the answers. I don't know if you wrote the answers or do you take a screenshot of the answers, because we're going to do it. So we did this one. Ok, so here, to the bus stop, to take the bus. But when we arrived, when we arrived there, arrived there, the bus had just gone, and so we took. Correct, a taxi. In the middle of the way, the taxi Notice. Breakdown. Breakdown, but it's past. But it's past. It's broken. No, I don't remember. Broke down. And we decided. Ahora sí, el que ya rato me están diciendo. We decided to go walking. After about 20 minutes, we
So. So. We saw the shopping, okay? And when we, what is cross. The verb there? When we crossed. Cross. With, remember, cross. With T at the end, crossed, okay? Crossed. When we crossed the street, we eat. No, I guess so. Ahí sería eso, yeah. Uh-huh. Yeah, correct, it's true. We saw it cut close. So aquí sería, let me see, ¿cuáles hemos utilizado? Can I guess it be? Arrive, take, break, call, see, decide. Notice, no se conserva. No, no. Entonces ya van a ver, uno. ya van a ver. No. Yo creo que en broke no es. No, el broke down sí es correcto. Ese sí estoy segura. Pero aquí no es, miren. Sí estaba bien el so donde lo teníamos. Notice. Nos dimos cuenta. Notice es darse cuenta. Nos dimos cuenta que había cerrado. Then we noticed it had closed. The only thing to do. Laugh and laugh a lot. So here is was. Here is cold, right? And we went. Era aquí, ¿verdad? ¿Por qué decía que dos veces estaba el verbo be? Yo no lo veo otra vez. Was when. No, went is go en pasado. Oh. Uh-huh. So I don't see a letter B. Okay, so I'm gonna read it, guys. Pay attention, because then I'm gonna ask you to read it. Pay attention to the pronunciation. Last weekend was very funny. First, I called my friend to go to the shopping. And then we went to the bus stop to take the bus. But when we arrived there, the bus had just gone. And so we took a taxi. In the middle of the way, the taxi broke down. Eso va junto, guys, broke down. The taxi broke down. And we decided to go walking. After about 20 minutes, we saw the shopping. And when we crossed the street, we noticed it had closed. The only thing to do, laugh and laugh a lot. Laugh and laugh a lot. Okay, perfect. So I'm gonna ask you to help me read it, please. Katia, can you read it? Okay. Last weekend was very funny. First, I called my friend to go to the shopping, and then we went to the bus stop to take the bus. But when we arrived there, the bus had just gone, and so we took a taxi. In the middle of the way, the taxi broke down, and we decided to go walking. After about 20 minutes, we saw the shopping, and when we crossed the street, we noticed it have closed. The only thing to do, laugh and laugh a lot. Thank you. Vamos a ver. Katia, usted me escoge a la siguiente persona afortunada.
Te voy a dar ese placer. Maricela. Ok, Maricela. Good job, Katia. Ahí le está aplaudiendo Karen. ¿Ve? Eso, excelente. Ok, Maricela, your turn. Okay. Last weekend was very funny. First, I called. Cold. Cold. Ahí lo había dicho bien. Call. My friend to go to the shopping and the when and the and then we went to the bus stop to take the bus. But when we arrived, there's but had just gone and to go talk. So we took a taxi. In the meeting of the way, the taxi. Broke down. And difficult to pronounce. Broke down and decide to go walking. After about 20 minutes, we saw the shopping and the and when we crossed the street, we noticed it had closed. The only thing to do, laugh and laugh a lot. Okay, Maricela, you choose the next person. Usted elige a la siguiente persona, Maricela. It is Joanna Cañas. Perfect. Last weekend was very funny. First, I called my friend to go do the shopping and the we went to the bus stop to take the bus. But when we arrived, their bus had just gone and so we took a taxi. In the middle of the way, the taxi broke down and we decided to go walking. After about 20 minutes, we stopped the shopping and when we crossed the street. Conté al final, crossed. Crossed. The street we noticed, it had closed. The only thing to do, laugh and laugh a lot. Okay, thank you, Iris. Choose the next person. Sabiamente, porque es la última persona. Hazel. Okay. Y todos ahí haciendo cruz, tocando madera. Hello, good evening. Hello. Last weekend was very fun. First, called my friend to go to the shopping. And then we went to the bus stop to take the bus. But when we arrived there, the bus had just gone and we saw it. Took a taxi in the middle of the way the taxi broke down and we decided to walk after about 20 minutes we saw the shopping and when we crossed the street we Noticed. It had closed. The only thing to do, laugh a lot. Okay, thank you, Hazel. Okay, guys. So here is the situation.
If you can try to read books right now, you did it really good. Right now, yes, I heard a lot of your, and you did a good job. But my advice is, if you have the chance, try to read books in English. Okay, I'm not telling you leanse Harry Potter mañana. That's not the thing. El Señor de los Anillos, o leanse, I don't know what, Great Expectations. A mí me dejaron una lectura cuando estaba estudiando que se llama Grandes Expectativas, que hay hasta una película de eso, que es, it's so difficult to understand, porque de paso está en un inglés antiguo. No les digo eso. Leanse Scooby-Doo, leanse un libro de Dora la Exploradora, leanse, do something like that, okay? So, because you need to practice, you need to practice. Ustedes no solo quieren sonar bien cuando están hablando, ustedes también quieren sonar bien cuando están leyendo. ¿Ustedes se acuerdan cuando íbamos a la escuela y decía, mi mamá me ama? Y mi mamá me, y se quedaban, me mima. So, así se escucha en inglés y no practice. If you don't practice, you're gonna sound like you are in first grade. So you need to practice, practice reading. El lenguaje, ya se los dije, no es una cosa que va a llegar milagrosamente. O bueno, no es algo que va a pasar como se le quitó la rinitis a Magdalena. No, no va a pasar de milagro, así de boom, de repente. Sino que ustedes tienen que poner de su parte. Como diría el dicho popular, a Dios rogando, pero... Con el mazo dando, correct. So you need to be like, yes, I want to learn English, please help me learn English. Y es como, vaya, ok, ya, ahora voy a aprender inglés. Si les conté a ustedes el señor del barco que le rogaba, no, el señor que estaba de ¿cómo es? Náufrago, y le rogaba a Dios que lo salvara. ¿Les conté a ustedes? El náufrago que le pedía a Dios que lo salvara. No. Eso le va a pasar a ustedes si están como, ay, quiero aprender inglés, pero nunca hacen nada. So, había un, le llega la clase gratis y ustedes no hacen nada. Había un señor que estaba ahogando, bueno, estaba en el medio de la nada, y empieza a pedirle a Dios, Señor, por favor, sálvame, Señor, por favor, sálvame. Y que no sé qué, que sálvame, que yo sé que tú puedes salvarme, y que aquí, oh my God, help me, help me. Ok. Y de la nada se aparece un barco enorme de ayuda y le tiran un salvavidas para que el hombre salga del mar. Y le dice él, no, gracias, Dios me va a salvar. So, ok, so, ¿no será que Dios los envió como instrumento? Pero él no, gracias, va a venir un rayo de allá y me va a llevar y voy a salir en una nube flotando de aquí. Nah. So the same thing, es como, quiero aprender inglés, aquí está un curso gratis. Sí, pero, nah, gracias. No. Sí, voy a aprender por mi lado. Right, so you have to, te tienen que poner de su parte, ¿verdad? So yes, the same thing here. Lean libros, pero créanme, quiero ver, no sé si ustedes tienen un lugar donde puedan leer. Hay una página que yo la utilizo con mis clases de español, pero... No sé si me da la opción de poner libros en inglés. Porque, ah, sí, aquí está, idioma español. Ah, sí, está en inglés. Vaya, miren. Este yo lo utilizo porque yo doy unas tutorías en español. Ojalá no me vayan a poner copyright. Vaya, miren, en esta página hay diferentes libros. Entonces, ustedes pueden venir aquí, literalmente. Se van aquí, por ejemplo, December, miren. December. Entonces se van acá. ¿Pueden ver todo lo que estoy haciendo? Sí. Yes, teacher. Vaya, y aquí, por ejemplo, yes, ustedes. Yes, teacher. ¿Cómo? Teacher. Me van a decir aquí. Candy. ¿Cómo dirían? Candy canes. Ah, no, pero vamos a escuchar cómo lo dice ella. Candy canes. Candy cans. Okay, perfect. Vamos a la siguiente página. ¿Cómo se dirá esto?
ribbon. ¿Escuchan? Ribbon. 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 Va, la R es suave, ¿recuerdan? Ribbon. 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 Ah, luego voy acá. ¿Cómo dice? Stars. No, no dice star. Dice stars. 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 Pero este libro me parece demasiado básico. Podemos buscar maybe this one. ¿Quién lleva mascarilla? Who wears masks? Who wears masks? Who wears masks? Who wears masks? What the one? Okay. De acá yo me quedé, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo será que lo voy a decir? Vaya, pongamos el audio, dice. Do you see a lot of people wearing masks? Do you know who wears them? Okay, voy a intentar decirlo yo. Do you see a lot of people wearing masks? Do you know who wears them? Again. Do you see a lot of people wearing masks? Do you know who wears them? Ah, okay, me salió mejor, ¿ven? So we're going to be like this. Dads wear masks. Dads wear masks. Ahora lo voy a decir junto. Dads wear masks. You see? Y así van a ir practicando. ¿Quieren que les pase este link o no les parece interesante? Of course, teacher. Yes, yes, teacher. Teacher. Perfect. Yes, teacher. Si le llegara a aparecer en español, le voy a enseñar aquí cómo lo van a cambiar. Si le llega a aparecer en español, se van aquí. ¿Ok? Y se van aquí con English y lo cambian. ¿Ok? Por ejemplo, yo lo tenía en Spanish y lo ponen en inglés ahí. Ah, ok. Ya le va a aparecer en inglés. Esto, you start practicing, ¿ok? Practice and practice and practice. Ahí está. Si el compañero me hace el favor de enviarle WhatsApp otra vez, it will be perfect. ¿Ok? So that will help you with pronunciation, vocabulary. ¿Cómo se dice el listón? Ese listoncito que se les pone las chonguitas a los regalos. Ya lo vimos. Se dice ribbon. Ribbon. You see, vocabulary. We're also practicing vocabulary. Yes, perfect. Así les va a ayudar ese libro. Okay, perfect. Now, guys, I'm going to explain this to you. Pay attention to me. Thank you. ¿Lo vieron ahí? ¿Quién lo envió? Lucero dice. Beatriz es. Yes, teacher. Okay, perfect. Okay, guys. Now, pay attention to this. Hay dos tipos de pasado en inglés. Está el pasado que es con todos los verbos existentes. That we use didn't for negatives and did for questions. That's one past. Okay? Y ahí van regulares y irregulares. But we have another past, that is the verb be, ok, el pasado del verbo to be. Entonces, hay que saber diferenciar. Cuando tengo el verbo to be, yo no voy a necesitar un didn't que me ayude a negar, ¿verdad? No, teacher, solo se niega con no. ¿Cómo? Not. Solo se niega con not. We're not. That's okay. Not. Correct. Et cetera, et cetera, et cetera. So I don't need an auxiliary. I'm just gonna add not after the verb be. For example, if I say I traveled yesterday, obviously in the past, I'm gonna say I didn't travel yesterday. But if I say I was at home yesterday, ¿cómo diría que no estuve en casa ayer? I was at home yesterday, the negative will be. I wasn't. I was not at home yesterday, or you can use the contraction. I wasn't at home yesterday. Okay, so let's do some exercise right now.
Okay. No, just one more. Háganme todas esas oraciones negativas y me las mandan al chat en este momento, please. All in negative. Mándenlo todo junto, que no se les vaya ahí el mensajito. Están trabajando en los ejercicios, nada más están haciendo ahorita y me los mandan. Good job, Rafael. All them are good. Perfect. Good job. Thank you, teacher.
It's okay. It's okay. Good job, Kenya. Vaya, está bien. Yo estoy recibiendo las que me manden. Si me las mandan incorrectas, también está bien. Ok, it's okay as well. Vale, estoy notando cuáles son los errores. No se preocupen, que ahorita los vamos a resolver. Pocas personas lo han mandado. ¿Será que las demás no me entendieron qué íbamos a hacer? Bueno, en lo que terminan de hacerlas, aquí las estoy recibiendo en el chat, ya las estoy leyendo. Voy a pasar a attendance. Espérenme que no me abre la lista. Ok. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carla Marisa Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Daisy, ¿a qué hora entró? No la sentí. No. Oh. Okay. Ay, okay. Hazel. I'm here. Ruth Mela Rivera. I'm here. Joana Cañas Morales. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. Here. Carla Patricia Pineda López. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. I am here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Magdalena Escalante Orantes. I am here, teacher. Maricela del Carmen Velázquez Díaz. I'm here, teacher. Rafael here, Antonio teacher. Barrientos Chinchilla. Okay. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. ¿No está Judy? Karen Elena Vázquez Hernández. Present teacher.
Luis Adonai Aguilar Merino. Ok, perfecto. Teacher. Ajá. Aquí estoy, pero me está fallando el Inter. Ah, ok, ok. Thank you for letting me know. I'm here, teacher. Me sacó el Inter también. Ok, perfect. Thank you. Thank you for letting me know. Espérenme, que estoy viendo. Estoy viendo que alguna gente está media. ¿Qué? Vaya, le voy a dar 5 minutitos para que vayan a comparar respuestas con sus classmates para ver si ustedes encuentran los errores ahí y después volvemos porque yes, estoy viendo aquí unos errorcitos que I don't know what is happening. I don't know. Si no, ahorita les explico. Yo sé que hay personas que son nuevas y ahorita les voy a explicar. Ok, comparemos respuestas and then we come back. Maricela, y le mande la invitación, se fue. Acéptela para que no, pueda entrar. Escribiendo. Ahí está, para que vayan a trabajar en grupo ahorita. Beatriz también. Ahorita te echo.
teacher. Qué barbaridad, cómo se está portando con usted. Creo que ni me escucha, ¿me puede escuchar? Otra vez mi interteacher. Sí, ahorita sí. Pero me escucha con retraso porque hace ratito le dije eso y ahorita me va escuchando. Hola. Sí, yo creo que le está fallando. Bueno, que no me escucha, creo. No sé si me escucha. Ahí le dejé un mensaje, Carla, a ver si lo puede ver. Vaya, ahí está la cosa. La mayoría no me ha entendido, aunque este tema pues ya se había visto. Entonces vamos a hacer una pequeña explicación en este momento porque yo ya les he dicho. Lo que no se estudia se olvida, ¿verdad? Así que vamos a hacer una pequeña práctica en este momento, que no hay problema por eso. Menos mal, no me lo borró, pensé que me lo iba a borrar. Deme un segundito. Ok, let's go. Vaya, hay dos formas de negar, les decía. Una es con el verb to be y una es con los demás verbos, que es didn't y así, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hay dos reglas para negar. Si es cualquiera de los otros verbos, vamos a poner sujeto más didn't más el verbo. ¿Y el verbo va a ir en presente o va a ir en pasado? Presente. Okay, because in the auxiliary we have the past, so we need the verb in the base form, no infinitive como me habían dicho hace un ratito. Base form, luego el complement. Esto es, aplica para cualquier otro verbo, para work, para live, para todos los otros verbos, didn't, ¿ok? Ahora, si yo tengo el, denme un segundito. Ahora, si yo estoy hablando del verbo to be, en el verbo to be yo no voy a necesitar agregar, y se entiende por verbo to be, a, was, y were, ¿ok? Así se entiende. Si están presentes, ese es en pasado, ¿verdad? En presente es am, is, and are. Si están estos presentes, solo voy a agregar not o la abreviación de ellos después, ¿okay?, del verbo to be. Y luego el complemento. Así de fácil, así de sencillo. No voy a negar con didn't, sino que voy a negar con was. I'm gonna deny or I'm gonna make the negative with was or were. Así de fácil. Entonces, tenemos, vamos a ponerle aquí reglas. La regla de estrellita, star, star, y la de regla de heart, star and heart, star and heart. Ok. En este caso, de la primera, ¿creen que aplicaríamos star or heart in the first one? Star. Star. In the second one. Went, star or heart? Star. Star. Traveled, star or heart? Star. Star.
I was your teacher. So sería start or hard? Hard. In this case, porque tenemos el was presente, que es el verb to be. Luego tenemos he took a photo. Start or hard? Start. Perfect. Next one. They were, verb to be, they were here. So start or hard? Hard. Perfect. Sure. He was with me. He was with me. Okay, so start or hard? Hard again, because we are using the verb be. Entonces, a partir de eso, los negativos los voy a hacer de la siguiente manera. So, I worked yesterday. Voy a aplicar ¿cuál? Para negar. ¿Qué voy a necesitar para negar ahí? Didn't. Y el verbo que era worked en past, ahora va a quedar como work. Así, work. Fácil. I didn't work yesterday. Así, easy. The next one, went. So voy a negar con I didn't go. Y el verbo en presente, ya me dijeron, I didn't go, en la forma más. I didn't go to your house. Oh my goodness. Okay. They travel by bus. They didn't travel by bus. Didn't travel by bus. I was your teacher. Aquí estamos hablando ya del verb be. So, ¿qué vamos a hacer en este caso? I wasn't. Puedo escribirlo tal cual, I was not, o puedo escribir la abreviación que es wasn't. I wasn't your teacher. He took a photo. He took a photo. Ya no estoy hablando del verb be. Por lo tanto, voy a volver a negar con He didn't. Estoy con otro verbo. He didn't take a photo. Porque obviamente estoy negando por take, porque no puedo poner el verbo be aquí porque no está el verbo be, no lo puedo sacar de la manga y hizo como magia. They were here. Now, yes, I'm talking about the verb be. Solo voy a negar entonces como? Were not. Miren, otra vez. No, miren. They. Es que puso they. Pero they. They. Were not. Weren't here. Y ahora, yes, he. He. Wasn't with me. Entonces, hay dos pasados en inglés. El primer pasado es el que necesita el auxiliar didn't, porque es con cualquiera de los otros verbos. Y tenemos el pasado que es con el verb be. Que we are only gonna add not to the verb be. Was or were not. Was not, were not. Was not, were not. Okay? Yes? Yes, teacher. Con la sinceridad del mundo. Yes, con la mayor sinceridad del mundo. ¿Ha quedado mejor, o sea, más comprendido este tema ahora? Yes, teacher. ¿Alguien tiene dudas? ¿Tiene dudas todavía? ¿No? Yes, teacher. ¿Usted tiene dudas, Sonia? Sí. Sí, dígame. En las oraciones cuando se van a hacer negativas. Ajá. Por eso me costó hacerla. Ajá. Y estaba haciendo una y me salía de que, por lo menos decía, yo fui a trabajar. Uh-huh. Y cuando yo la puse, decía, I did not work yesterday.
pero me salía go to. Y cuando, o sea, decía, I did not go to work. Ah, es que ahí es diferente. I did, sí, porque una es no trabajé, entonces es I didn't work. Pero si yo no fui a trabajar, es I didn't go to work. Ah, una es no trabajé y la otra es no fui a trabajar. Son dos cosas distintas. Ajá, okay. Pero me salía el go to, y ahorita que usted que puso los ejemplos, salió. Que puso ese go to. Ah, sí, así es. Gracias, Tich. Sí, porque ese es ir en pasado. I didn't go. Okay. So este, por ejemplo, go to es porque es ir. Y work es porque no trabajó. Específicamente estamos hablando de que no trabajó, no que no fue a trabajar. Ok. No. Ok. Perfect. Ok, guys. Ya le voy a volver a explicar porque yo sé que tienen más dudas, pero le voy a poner una actividad ahorita en este instante que no puedo. Rayos. Ok, sorry. No puedo reproducirla para ustedes porque ya saben el problema que tengo con YouTube. Entonces, les voy a dar un video. ¿Ya han visto la película Kung Fu Panda? Ya. Yes. Entonces, en esa película hay una escena donde Po se da cuenta que, ¡ah! Vaya sorpresa, es un panda y su papá no es su papá. Resulta que que es un ganso, ¿qué es? I don't know what it is. Una garza o algo así, no es su papá. Y él como, wow, ¿verdad? Entonces, yes, vamos a ver un poquito de eso. Ahí está el video de YouTube. ¿Quiénes están en compu y pueden compartir el video para que lo puedan ver los compañeros? Yo le diría que la mía, pero no tiene audio. Vaya, tengo a Rafael y tengo a Iris. Y tengo a Rina, ¿sí? Rafael, sí. Iris y Rina. Y yo también. Katia. Sí. Ok, so entonces puedo hacer 4 rooms. En una tiene que estar Rafael. Rina está en esta. Iris tiene, me dice. No, Iris. Iris sí me levantó la mano, ¿verdad? Yes, teacher. Vaya, entonces a Iris la voy a mandar para acá. Rafael era el otro. Y, a ver, y Katia, ¿verdad? Sí, yes. Ok, van a compartir ese video, ahí les dejo el link, van a compartir ese video, compartan audio, saben cómo compartir ahí, le dan compartir audio, y que lo vean sus classmates. ¿Qué vamos a hacer en este video? We're gonna look for all the past. Todos los verbos en pasado que veamos, los vamos a buscar. Intenten copiar la mayoría que vean. Es un video que dura como like 4 minutes, ok. Si lo vieron una vez, vuelvan a verlo de nuevo para que entiendan cuáles son all the verbs in the past. No estamos buscando solo negativos, estamos buscando el pasado en general. ¿Yes? ¿Yes? Yes, yes, yes. Yes. Okay, yes. Let's go. Karen, ¿no la dejó entrar? Karen. Hello, Karen. Karen. Karen, ¿me puede escuchar? Sí.
Es solo es una prueba, teacher, ya ahorita me salgo. Ah, ok, ok, ok. ¿Y sabes de la combo entrando? Es algo que acabo de entrar, pero estoy en el celular con el grupo. ¿En cuál grupo está? Es el 1. Ah, ok, ok, perfecto. Sí, ahorita estamos en eso, pero estoy haciendo la prueba. Ah, ok, ok. ¿Se va a quedar desde el teléfono? Sí, sí, porque aquí ya no está. Ok, perfecto.
Solo usted quiso volver, Kenia. Los demás no querían volver. ¿Por qué no querían volver? No habían terminado. Estamos oyendo los redichos. ¿Cómo? Estábamos oyendo radishes. Radishes. Yeah. Radishes. Radishes. Ah, okay. Okay, so, ¿cuántos verbos in past? How many verbs in past did you hear? Nine verbs. Nine verbs in the past. Okay. Solo nine. Only nine verbs in the past. ¿Es el número de todos? Hello. We have 17. Ajá, 17 is another number. What? 17. 17. Okay, okay. 17. Perfect, perfect. Okay, guys. So, I have a question for you, and I need you to be really honest with the question. Did you understand the video? ¿Entendía lo que decía el video? I understand the video. Subtítulos. Subtitles. Only with listening is not easy. So, subtitles, but in English, right? The subtitles were in English? Right. Yes. So, what you need to do is to listen more things like this for you to be easy. Pero ahora prepárense. Voy a decir oraciones en español. Y ustedes la van a escribir en inglés en el chat, ¿ok? Entonces yo digo una oración en español, usted la envía al chat en privado, pero así rapidito, nada andarlas escribiendo, nada. Ahorita yo digo una oración en español y usted la manda al chat en inglés, ¿ok? Yo no estaba ahí. Envíenlo privado, no lo envíen para todos. Vamos, rápido. Yo no estaba ahí. Repeat, teacher. Yo please. No estaba ahí. Yo no estaba ahí. Ajá. Yo no supe si era there, here. No me confundí ahí, pero como fue hacia lo rápido. En eso dígame. Está correcto, Magdalena. Ay, va a ser en pasado. Ay, qué valor. Ajá. Si lo escribieron así, es correcto. Ya lo voy a escribir. Recuerden que cuando es el verbo to be, ¿utilizamos auxiliar para negar con el verbo to be? No. No, con el mismo verbo. Ay. Wasn't there. Si usted lo escribió así, usted está correct. Recuerden, el verbo to be niega por sí solo. Decimos la siguiente. Yo no fui a tu casa. Yo no fui a tu casa. Yo no fui a tu casa. Ahora recuerden que cuando es con otros verbos, sí utilizamos auxiliar. A ver, ¿cómo andamos con estas respuestas? No pones un grupo de carretera.
Vaya, esta como que la asimilamos un poquito mejor, solo tuve como dos errores. Si la escribieron así, is correct. Siguiente. Yo no trabajé ayer. Yo no trabajé ayer. Se me olvidó que tenía té, chica. Magdalena, you stay with me today, right? You really? Yeah, today. It's okay. You say that? Espérame, déjeme corroborarlo. I don't know what I can ask you. Magdaleno. ¿Dónde está usted? Espéreme. Hoy es 30. ¿Sí? Sí, Magdaleno. Yes. Mañana toca Kenia. Si alguien quiere cambiar para otro día, no hay problema para yo averiguar qué puedo preguntarle. ¿Alguien quiere cambiar con Magdalena de las personas que vienen? Está Kenia, José, Luz, Rina, Daisy, Beatriz, Sara. ¿O sabe qué, Magdalena? Uh-huh. Lo puedo mover a usted. No hay problema si no se queda hoy. Lo voy a mover para el 9 de diciembre. O sea, un día antes de finalizar la clase. Wow, it's great. Ok, solo voy a mover aquí porque ese día la persona no está. So, ahí está, perfecto. Vaya. Uh-huh. Y así se toma el para hacer el del discussion. Yes, yes, correct. Así me pongo a hacer los discussions. Teacher, uh-huh. Sorry, ¿qué fecha me toca okay. A mí? Beatriz, a usted le toca el miércoles 8 de diciembre. Thank you. Uh-huh. Vaya, guys, voy con la siguiente. Yo, teacher. Marisela. Usted ya pasó, Marisela. Era la tercera persona. 17 de noviembre. Pero ya voy a ver si le puedo hacer. Pues incluso, pues ya vamos a ver cómo podemos hacer. Tal vez le puedo hacer un espacio hoy mismo. Ok. Ya que Magdalena no cambió. Bueno, siguiente. Perdón. No les mandé la respuesta, ¿verdad? No, teacher. Siguiente oración is yo no era tu amigo. Yo no era tu amigo o tu amiga. Yo no era tu amigo. El dinero de seguridad del estacionamiento es horrible, pero logré obtener la matrícula del camión estacionado cerca de ellos. Parece que tiene una cama. ¿Tiene oído algo raro? ¿De verdad no? Ay, ya encontré el primer error. First mistake. Tenemos que escribir ahorita, se me fue el inter un rato. Ah, ok. Yo no era tu amigo, están escribiendo. Yo no era tu amigo. Ok. Así. Ok, next one. Ella no estaba feliz. Ella no, qué fea todas las oraciones que estoy sacando. Ella no estaba feliz.
Ella no estaba feliz. Ya vi el primer error. No estaba, recuerden, es ser o estar. Ella no estaba feliz. Voy. Vaya. Si usted lo escribió así es correcto porque es ella no estaba, no estaba. She wasn't happy. Ok. Él no manejó mi carro. Él no manejó mi carro. Ya le contesto, Rafael. Bueno, mejor dicho, Rafael. Solo se utiliza con was, con la tercera persona, he, she, it, y con I. ¿O los demás? ¿Puede repetir la pregunta, teacher? ¿La oración? Sí, porfa. Él no manejó mi carro. Uy, ya tendré el primer error. Recuerden, y aquí estoy viendo errores que yo me quedo, ¿qué pasó? No manejó mi carro. Ok, next one. Voy con la siguiente. Oh, perdón. He didn't drive my car. Yes, ahí está. No, pero ahora ya la mandé yo. Ok. Ellos no. Ellos no estaban en la casa. 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 Teacher, el artículo da, lo, en este caso se usaría porque es un lugar específico, ¿verdad? ¿Va que sí? Ok, esa era la pregunta. Thank you. Ellos no estaban en la casa. Ellos no estaban en la casa. Vamos, 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 ya. Vaya, la respuesta sería like that, ok, siguiente. Carlos no fue a la fiesta. Carlos no fue a la fiesta. Carlos no fue a la fiesta. Híjole, ya vi errores. Si me siguen poniendo, es que el error está en eso. Identifíquenme cuando se trata de ser y estar. Ok, ya. Carlos no fue a la fiesta. No fue. ¿Cuál sería el pasado fue? ¿Cuál sería el presente de fue?
Go. ¿Cuál es el go, verdad? Que es ir. Yes. Uh-huh. Entonces, ¿por qué voy a negar con el verbo to be? So, la respuesta correcta es... Carlos didn't go to the party. Correcto. Ok. Ahora... Sara y José no estaban. Sara y José no estaban aquí. Sara y José no estaban aquí. Sara y José no estaban aquí. Ya lo estaba escribiendo yo en español. Sara y José no estaban aquí. Sara y José me ponen ustedes también. Sara en José. Ok, rápido, rápido, mándenlo ahí porque voy a mandar yo mi respuesta. Ahí está. Sara and José weren't here. Ah, vaya, el verbo to be como que me lo están entendiendo más, pero el otro me lo están confundiendo. Recuerden que el verbo go se conjuga de muchas maneras. Fue, fui, fuimos. Ok. Siguiente. El perro. ¿Cómo digo? Esta se la voy a poner bien difícil. Bueno, no difícil, sino que confusa. El perro tenía hambre. El perro tenía hambre. Acuérdese que en inglés no es algo que tienen. Ajá, Marisela, good job. Ajá, el perro tenía hambre. Solo que me dijo los perros no tenían hambre, me está diciendo usted ahí. Good job, Rina. Good job, Daisy. Ah, bien, bien. El perro tenía pasado. Solo tengo un error hasta el momento que me lo pusieron en presente. Ok, ya está corregido. Ok, ok. Mándenlo. Le mando a la niña. Mándalo, por sí. Let's go. Otra vez me pusieron en presente. El perro tenía hambre. So, the answer is, the dog was hungry. The dog was hungry. Siguiente. Ella, porque se equivocaron mucho ya con esto. Ella fue a la escuela. Ella no fue a la escuela. Ella no fue a la escuela. Hasta más rápidos que yo son. Ven, y vuelven a caer en el mismo error que ya les dije. Cuando tenemos otro verbo que no es, y por eso se los dije, porque fue me están confundiendo con ser y estar, y fue no tiene nada que ver con ser y estar. Y otra vez, varios errores del mismo. Ya me corrigieron uno. No. So, go is the verb. And when I have the verb go, so I have to make the negative with didn't. So the correct answer is she didn't go to the school. Okay, no es correcto que me digan she wasn't go to the school. Okay. Se me va a caer esta compuya. Okay. Voy a pasar asistencia en lo que me hacen la última.
Okay. Pedro no estaba feliz y Juanita no estaba triste. Pedro no estaba feliz y Juanita no estaba triste. Pedro no estaba feliz y Juanita no estaba triste. Ana Gladys Moraga Rodríguez, Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. No, Pedro no estaba feliz y Juanita no estaba triste. Se está diciendo otra cosa. Ok, Hazel Ruth Melara Rivera. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. Here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Okay. Katy Gabriela Sánchez García. Hombre. ¿Mm? Hernández García. Hernández García, ¿y qué le dije yo? Sánchez. Ah, no sé qué estoy leyendo. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. I am here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Magdalena Escalante Orantes. I am here. Marisela del Carmen Velázquez. Ciasis. I'm here, Rafael, teacher. Rafael I'm Antonio teacher. Barrientos Chinchilla. Sí. Rina Aura Espinosa de Cuña. Rina. I'm here, teacher. Okay. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomás Aybet Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar Hernández. I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández. Present, teacher. En Luisa Donay Aguilar Merino. Mañana vamos a practicar un poquito más, guys. And for today, Judy Araceli Cuellar Hernández, yes. Okay, guys, for today, there will be, there will see you la respuesta. Tomorrow. Yes, Pedro wasn't happy and Juanita wasn't sad. Thanks. Mm-hmm. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Teacher. Bye. Teacher. Judy, dígame. Le lograron corregir el error en mi nombre. Sí, no, espéreme. Judy con I, ¿verdad? Araceli, no, Araceli no lo han corregido. Le voy a volver a escribir entonces, Araceli. Araceli. Uh-huh. Vaya, le voy a volver a escribir por entonces. Favor, yeah. Uh-huh. Bye. You're welcome. Bye bye. See you tomorrow. Good night.